¿Qué tal amigos? Bueno, no están siendo buenos momentos para Carlota Corredera que eh, se despide del de, de Luz, de Sálvame en general, con eh, un comunicado, eh, bueno, haciendo alusión un poco a todo lo que ha aprendido, peloteando, ya sabéis, ¿no? Porque al final eh, aunque terminase de aquella manera que la echaran un poquito por la puerta de atrás, realmente, pues bueno, tiene muchos amigos allí, entendieron que lo del documental ella le había hecho mucho daño tanto en cuanto sabía eh partido en dos por Rocío Carrasco sin sentido, eh, sin objetividad ninguna, sin neutralidad, y eso había hecho Mella en, en la audiencia, en que no querían verla, y bueno, ella entendió que, que eso era así. Eh, ¿Por qué digo que tampoco le va tan bien? Bueno, pues vamos a ver las audiencias que ha tenido eh, últimamente en Superlativa, solamente lleva dos episodios, es cierto que el primero, pues bueno, yo diría que lo petó, es decir, ni, ni Jorge Javier llegó a las visitas que... Eh, que ella eh, ha llegado, pero primero vamos a ver sus visitas para que veáis que ayer sacó un vídeo con respecto a esto. Estamos hablando de que ayer tenía 37.000 eh, visitas en, en Superlativas 1 con Belén Esteban, con Daíbal de Pera, con Raúl Prieto. Y bueno, oye, llegar y besar el santo, no diría yo. 3.000 seguidores, es verdad que de las 38.000 visitas, solamente 3.000 han decidido seguirla. Después de haber visto, aunque sea tan solo un minuto de, o un segundo de vídeo, mejor dicho. Y con respecto a las superlativas 2, claro, una vez que ya en vez de llevar a Belén Esteban, llevas a Miriam González, que mmm, fundadora de Spearing o algo así, no sé exactamente quién es, pues evidentemente pasa de tener 38.000 visitas a 4.300. A ver, ya hace cuatro días. Es verdad que hace cuatro días, pero es que normalmente ya sabéis cómo funciona YouTube. El primer día es el más potente y como mucho, como mucho, estirarlo un par de días, las últimas 48 horas son las más fuertes. Es raro ya luego seguir creciendo mucho, a no ser que sea un vídeo viral, que bueno, o sea se estira un poquito más con el tiempo, pero que realmente ha pasado de 3.900 que comentamos ayer a 4.300, 400 visitas que ha subido, con lo cual en, intuyo que mientras que, o sea, que no engancha a ella, ella no engancha, solamente tiene 3.000 seguidores. Con más de 40.000 visitas totales, ella no engancha, viene de la tele. Ojito, es que no, la comparación que estoy haciendo es con. No la estoy haciendo con un anónimo, evidentemente. Eh, un anónimo, pues no hace 38.000 visitas en su primer vídeo, eh, porque si le hiciera, ya os digo yo que tendría incluso hasta más de 3.000 seguidores. Y ahora sí, vamos con eh, ese comunicado que ha emitido eh, con ese final de Sálvame y que, y que bueno, que con, con Sálvame de Luz. Para ella se le va algo también muy importante, pero que se queda un poco con el aprendizaje, ¿no es lo que quiere decir aquí? El incontestable pronunciamiento de Carlota Corredera ante el final definitivo del Deluxe. Antes de ser presentadora de Sálvame, Carlota Corredera fue directora del Deluxe, por lo que su reacción al adiós del programa era muy esperada, yo creo que sí, ¿no? O sea, ahí yo creo que ha estado en todas las facetas, eh, en casi todas las facetas. Y, y aparte de directora, casi casi era como colaboradora también, ¿no? Al final ha estado ahí sentada también mucho tiempo. Eh, y ya luego como presentadora, prácticamente ha estado metido en todo el cogollo eh, y en todas toda sus fases, ¿no? Tras cerca de 750 programas, este viernes 14 de julio el de Luz ha dicho adiós para siempre, lo hizo con María Patiño y Terelu Campos como maestra de ceremonia, pero con notables ausencias como la de Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. A ver, sobre Carlota yo creo que no se la esperaba, tanto en cuanto mmm, realmente ya llevaba tiempo fuera de la cadena, ¿La podían haber invitado? Sí, la podían haber invitado, pero yo no contaba con ella, la verdad. Es decir, ni siquiera han ido muchos de los que han estado en Sálvame y se echaba ellos, ellos echaban de menos a muchos personajes que, que eh, no estuvieron en el último día. No sé si estoy poniendo ejemplos, No, no recuerdo si fue Rafa Mora, Frigenti, eh, en fin, eh, Carmen Alcaide. No sé si fueron todos. Yo tengo entendido que todos no fueron, ¿eh? Y sobre Jorge Javier, bueno, pues estaba clarísimo que no iba a ir, es decir, no no, no fue para la final de superviviente, que eso sí era muy goloso, que no era, no era su despedida de superviviente, o al menos la, una final de superviviente, presentarla da mucho prestigio y, y en teoría superviviente no iba a terminar, sino que iba a tener otra temporada, la se, o sea, está confirmada la temporada que viene, con lo cual evidentemente no va a estar para el final de, de Sálvame, ni muchísimo menos para el de uno. La gallega fue directora del Deluxe en sus inicios, por lo que su reacción a la despedida del programa era muy esperada y no ha defraudado. La periodista ha escrito una emotiva carta a través de su perfil de Instagram con una fotografía muy especial en la que aparece ella en aquella primera etapa dirigiendo tras las cámaras del espacio de la fábrica de la tele. Con la emisión de esta noche, el último Deluxe escribe el capítulo final de una aventura apasionante que ha durado 14 años. Sálvame ya en leyenda televisiva y a mis casi 49 empiezo una nueva etapa profesional fuera de la fábrica de la tele mi casa y mi escuela desde 2003. Comienza escribiendo Carlota Corredera eh, y aquí hay otro título que diría eh, me quedo con todo lo aprendido, ¿no? Aquí es como empezó yo el, el vídeo, que digamos que para ella lo más importante al final que se queda con, con todo lo que ha aprendido. Entiendo que en muchísimos años dirigiendo y siendo presentadora se aprende mucho, pero creo que lo que no llegó a aprender eh, es a tener objetividad. Aquí es lo que le falló. Y mira que como presentadora, como presentadora, cuando yo la veía, digo, presentar no presenta mal. Ahora bien, cuando se antojaba un tema como el de Rocío Carrasco y tú no das voz eh, a la otra parte, véase Antonio Montero, Jesús Manuel Ruiz, y discutes con tus propios compañeros, incluso eh, le pones, pones en unos aprietos a tu, a tu compañero, como fue el caso de Antonio Montero, o a tus propios jefes, no, 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 o él o yo, ¿cómo? Perdona. ¿Perdona? ¿O cómo que o él o yo? ¿Porque opine distinto? En fin. La que fuera presentadora de esa vez reflexiona sobre lo que ha supuesto para ella haber estado al frente del delu y deja claro que se queda con los buenos momentos, me quedo con todo lo aprendido y sobre todo me quedo con las personas, con mi familia televisiva, eh, nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para emprender nuevos vuelos, miro hacia adelante con ilusión y también con vértigo, el futuro es incierto pero también emocionante. Carlota Corredera no ha querido acabar su publicación sin mandar un cariñoso mensaje a todos sus compañeros. Abrazo muy fuerte a mis compañeros que hoy recogen la lona del De Luz, un programa que llevo tatuado en mi corazón. Celebrad eh, como merecéis 14 años de entretenimiento de lujo. Os quiero. Ahora la gallega se está volcando en su posca superlativa, cuyo primer programa contó con Belén Esteban, que ya lo he dicho antes, Raúl Prieto de de Pera y el segundo con, con esta señora que se llama. Eh, ...Miriam González... ...con la que ha obtenido nada más que 4.300 visitas... ...y esta es la imagen que decía... ...y aquí el comunicado, ¿vale?... ...una imagen ya bastante antigua... Eh, ...de sus primeros comienzos... ...como directora de la fábrica de la... ...bueno, de la fábrica de la tel, en concreto... ...del DELU... ...que se hizo cargo durante un tiempo... ...y bueno, se ve aquí ya bastante joven... ...hace ya pues bastantes años de esta foto... ...y bueno, hasta aquí os puedo contar... ...con respecto a Carlota Corredera... ...bueno, como veis en superlativa no le está yendo muy bien... Eh, a, a, recalcar que nos mintió que mintió a Javier Oliveira cuando le preguntó desde de Telesalseo en la boda de Raúl Prieto si iba a ser el youtuber dijo que no eh, podía haber respondido bueno hay cosillas por ahí en algún, no solo esa plataforma varias plataformas voy a abrir un podcast o podía haber contestado algo así no que al final la que queda mal es ella porque realmente al final abres un canal de youtube como los burros de Fortunato al mismo estilo de, de entrevista eh, de, de un tono desenfadado con varias personas, como fue el primer programa, que, que, que bueno, había tres personas, muy, muy al estilo de, de Jorge Javier. Y es verdad que al final depende de las personas. Es verdad que, al igual que es verdad que a Diego Arrabal y a Antonio David le está yendo bien, hemos, hemos de reconocer que, que a ella, pues no, ella depende de quién lleva. A Jorge Javier depende de quién lleva para tener más visitas. De por sí, solo no consigue grandes visitas. Y Carlota Corredera, pues hemos visto más de lo mismo. O sea, si no lleva Belén Esteban. Eh, de que iba a tener 38.000 visitas, ¿no? Si no, ahí tenéis a la postre la segunda entrevista, 4.300. Y bueno, vamos a poner que, que dentro de dos semanas, que no se va a estirar mucho a las visitas, que llegasen 1.000, 7.000 visitas, 8.000 visitas, que bueno, por un, un podcast de 20... de 49 minutos eh, con menos de 10.000 visitas, pues no creo que le suponga ni siquiera el gasto. De, de, lo que, de lo que conlleva eh, haber traído a esa persona, eh, haberle invitado a comer a lo mejor, en fin, es que no, 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 le, no conlleva ni los gastos mínimos, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí puedo contaros, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.